Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje con un color verde olivo. Espero les guste, así que comenzamos con un corrector. Ya saben que pueden aplicar corrector o también pueden utilizar alguna base que tengan, que les sobre, que les quede un poquito clara. Pueden utilizarla como base de sombra. Voy a estar aplicando y también voy a hacer el bordecito de la ceja. Voy a estar aplicando esta sombra de la paleta de OPB y voy a utilizar este café que es como un café pero bien clarito y lo vamos a aplicar en lo que es el hueso de la cuenca. Ok, vamos a tratar de difuminar bien la sombra. Luego de aplicar ya esta sombra café, vamos a utilizar un color mucho más oscuro y también vamos a utilizar sombra negra. Entonces, para utilizar estos colores, chicas, vamos a tener mucho en cuenta que a la hora de aplicar la sombra negra y se les queda como que un poco de mancha, traten de volver con la sombra marrón más oscura y volver a aplicarlo, así una y tras otra, con marrón y el negro, marrón y el negro, hasta que ustedes vean que ya quede más parejo y más bonito. La sombra negra la puedes aplicar con una brocha más pequeña que sea así como que más precisa. Ahora, esta sombra que está aquí es una sombra en acabado mate y la otra es metálica. Esta de aquí es de Huda Beauty. Vamos a estar aplicando este producto, pero como pueden ver es un color mucho, mucho más intenso, pero yo no lo apliqué varias capitas, sino que con esa capita que hemos pasado, con este pequeño producto vamos a distribuirlo en todo el párpado que queremos ocupar, bueno, este color. Trata de no aplicar productos como que encima, tras encima, tras encima, porque así vas a hacerlo como que la capa muy gruesa y luego después que al abrir y cerrar los ojos se va a formar como unos pliegues o si no se los va a formar así como medio arrugado y no les va a gustar el resultado. Entonces para esto traten de aplicar poco y si vas a aplicarlo pues aplica las capitas y trata de difuminarlo bien. Luego vamos a utilizar la otra parte, pero lo voy a estar aplicando con esta brochita de Du Color y lo vamos a estar aplicando de esta manera. Yo la apliqué con la brochita de Du Color porque es más chiquita y para mí es más precisa poder aplicarlo de esta manera en unos lugares más pequeños. Ahora, en el hueso de la ceja voy a estar utilizando, como pueden ver, una sombra doradita y le puse el iluminador de Jackie. Y luego volví con la primera sombra para que no se nos pierda ese ahumado que hemos hecho en la cuenca. ¿Okay? Es muy importante que quede así bien bonito. Y luego vamos a estar aplicando un lápiz blanco. Puedes utilizar también un lápiz negro o un lápiz verde. Dependiendo si es que quieres, por ejemplo, resaltar la sombra verde, pues puedes aplicar más. ¿Okay? Luego vamos a utilizar un poco de sombra que no sea tan oscura abajo de los ojos, pero si quieres puedes aplicar mucho más color. Los brillos le puse en la parte casi como un delineado, pero así como que lo puse, no lo puse así como súper ordenado, solamente un poquito de brillo nada más arriba de las pestañas. Y ahora las pestañas que estoy utilizando se llaman Shibuya y son de Kimo Lashes. Ok, estas pestañas las voy a estar aplicando, pero como pueden ver no estoy poniendo delineado para que se pueda apreciar el detalle de los brillos y la sombra. Y luego volvemos con el iluminador y lo vamos a pasar aquí en el lagrimal. Pero si tú gustas aplicar un poquito más, lo puedes hacer o si no, le puedes poner como que humedecer la brocha y así va a agarrar más intensidad.
Y bueno, pues chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video de hoy. Es muy rápido y muy fácil este maquillaje. Y bueno, pues quería hacer un color distinto. Y bueno, nos vemos, mis chicas. Hasta la próxima. Y no te olvides dejar el mundito arriba, suscribirte al canal y dejar tu comentario aquí abajito. Así que nos vemos. Bye, bye.